Hola, mi nombre es Gonzalo Medina Arellano y soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Bienvenidos a esta vigésima tercera clase de álgebra lineal en la que vamos a estudiar las transformaciones lineales. Las transformaciones lineales no son otra cosa que funciones que respetan la estructura de espacio vectorial, es decir, funciones que se comportan bien con respecto a la suma vectorial y al producto por escalar. Vamos a dar también algunos ejemplos interesantes y propiedades iniciales de las transformaciones lineales y miraremos también cómo se, comporta al, cómo se comportan las transformaciones lineales con respecto a la composición. Bien, en principio entonces, si tenemos un par de espacios vectoriales reales, v y w por ejemplo, entonces decimos que una función t que vaya de v hacia w. Es una transformación lineal si, como lo dije antes, respeta la suma vectorial y el producto por escalar. De manera precisa, si T de U más V es igual a T de U más T de V y T de A por U es igual a A veces T de U para todos los vectores U y V del dominio y todos los escalares A que pertenezcan a los números reales. Veamos entonces algunos ejemplos. Tal vez eh, una de las funciones más sencillas, pero no por ello menos importante, es la función identidad de un conjunto en sí mismo. En el caso de los espacios vectoriales, tenemos eh, la correspondiente función identidad. Si tenemos un espacio vectorial eh, V, por ejemplo, la función identidad que vamos a denotar I sub V, tiene como dominio a V y como codominio también a V, y está de manera muy sencilla. La imagen de todo elemento es ese mismo elemento. Es decir, I sub V evaluado en U es U para todo vector U del dominio. Bien, veamos que nuestra función identidad es de hecho una transformación lineal, y la prueba es muy sencilla. Tenemos que la función identidad evaluada en una suma, evaluada en u más v, es, por definición, u más v. Pero u es la identidad evaluada en u y v, a su vez, es la identidad evaluada en v. Por lo tanto, u más v lo podemos reescribir como identidad evaluada en u más identidad evaluada en v y tenemos que la identidad respeta la suma vectorial. De manera semejante ahora, para el caso del producto por escalar, si tomamos la identidad evaluada en A por U, por definición de identidad esto es A por U, pero tal como hicimos antes, U lo podemos escribir como la identidad evaluada en U, así que A por U, en últimas nos queda A veces la identidad evaluada en U. Y hemos visto que entonces la función identidad respeta también el producto por escalar. Bien, esta función que acabamos de ver, que es una transformación lineal, se denomina entonces la transformación lineal identidad o transformación lineal identidad en v. Otro ejemplo de transformación lineal muy sencilla eh, es la transformación lineal nula. Y se denomina así porque precisamente lo que hace la transformación nula es anular todos los vectores del dominio de manera precisa. Si tenemos un par de espacios vectoriales V y W, entonces tenemos eh, una función que vamos a denominar función nula y la vamos a denotar con el símbolo cero. La función nula cero va a tener como dominio a V y como codominio a W y lo que hace nuestra función nula es que, eh, su nombre lo indica, la función nula evaluada en todo vector nos produce el cero del codominio. Bien, veamos que nuestra función nula es una transformación lineal. Y aquí la prueba también es muy sencilla. La función nula evaluada en una suma, por definición, es cero. Ahora, recordemos que cero lo podemos escribir como cero más cero. El primer cero corresponde a cero evaluado en u y el segundo a cero evaluado en v. Y tenemos entonces que nuestra función nula efectivamente preserva eh, la suma vectorial. Ahora, para el caso del producto por escalar, 0 evaluado en A por U es el vector nulo 0, pero 0 lo podemos escribir como el escalar A por 0, es decir, el escalar A por la función nula evaluada en U. Y tenemos así que también nuestra función nula respeta el producto por escalar. En últimas, tenemos que la función nula es una transformación lineal y esta transformación lineal es la que se denomina la transformación lineal nula. Un tercer ejemplo muy útil, eh, cuando tenemos funciones de RN hacia RM, tenemos un criterio muy sencillo que nos va a permitir determinar rápidamente si la función es o no una transformación lineal. Y el criterio es el siguiente, la función T de RN a RM es transformación lineal si sí y solamente si sí. cada una de las componentes de la imagen es una combinación lineal de las variables x1 hasta xn del eh, dominio. Por ejemplo, si tomamos la función t de R2 hacia R3, definida de tal manera que t evaluado en una pareja xy sea, por ejemplo, la tripla 3x más y, coma, menos x más 4y, coma, y x por y, entonces, esta función no es transformación lineal y no es transformación lineal porque la tercera componente, x por y, no es combinación lineal de las variables x y y. Por otro lado, si tomamos ahora una función, llamémosla S, de R3 hacia R2, definida de la siguiente manera: S evaluada en una tripla x, y, z es la pareja 3x más y menos z, coma menos 4 más x y, entonces nuestra función s sí es una transformación lineal porque cada una de las dos componentes, 3x más y menos z y menos x más 4y, es una combinación lineal de las tres variables x, y y z. Bien, veamos ahora mmm, propiedades iniciales de toda transformación lineal. Esencialmente, vamos a ver dos propiedades muy sencillas pero muy útiles. La primera, toda transformación lineal envía el cero del dominio en el cero del codominio. Es decir, T de cero, si llamamos T a nuestra transformación lineal, T de cero es cero. Y la segunda, las transformaciones lineales respetan las combinaciones lineales. Es decir, si nuestra transformación eh, se llama T, entonces, T evaluada en una combinación lineal de la forma C sub 1 por alfa 1 más C sub 2 por alfa 2 más C sub M por alfa M es exactamente lo mismo que el escalar C sub 1 por T de alfa 1 más el escalar C sub 2 por T de alfa 2 más el escalar C sub M por T de alfa M. Eh, la manera de verificar estas dos propiedades es eh, muy sencilla, ustedes eh, la pueden eh, consultar en nuestra presentación auxiliar. Quiero que eh, pasemos ahora a hablar de la compuesta de transformaciones lineales. Aquí vamos a utilizar, claro, todo lo que ya sabemos de composición de funciones. Recuerden que en primer lugar las transformaciones lineales son funciones que cumplen ciertas propiedades. Sí, pero en primer lugar son funciones. Y como funciones se podrán componer siempre y cuando se cumplan las, eh, las condiciones que me permiten a mí componer un par de funciones. es decir, si tenemos un par de transformaciones lineales, llamémoslas t por ejemplo, de u hacia v y la otra transformación lineal, llamémosla s de v hacia w, entonces, pues podemos formar la compuesta de ellas dos como funciones, podemos formar la compuesta de s con t y va a ser la función que nosotros ya sabemos, denotamos S compuesto con T, que va a tener como dominio al espacio vectorial U y como codominio al espacio vectorial V, y que está definida como se define una compuesta. Es decir, la compuesta S compuesta con T evaluada en U es S evaluado en T de U, y esto para todo U en el dominio. Ahora bien, lo que resulta muy interesante es que la compuesta de transformaciones lineales no solamente es una función, sino que de, nuevamente nos define una transformación lineal. Es decir, si como dijimos antes, S eh, es una transformación lineal de V a W y T es una transformación lineal de U hacia V, entonces la compuesta S compuesta con T es una transformación lineal de U hacia W. Y la manera de verificarlo también... Es muy sencilla, es utilizar el hecho de que tanto S como T son eh, transformaciones lineales y ustedes pueden eh, consultar la verificación de este hecho en nuestra presentación auxiliar. En esta clase lo que hemos estudiado es la idea de transformación lineal entre espacios vectoriales. ¿Qué es una transformación lineal entre espacios vectoriales? Es la manera en que los espacios vectoriales interactúan. Es una función que eh, respeta la estructura de los espacios, en el sentido de que se comporta bien con la suma vectorial y se comporta bien con el producto por escalar. Dimos algunos ejemplos iniciales y establecimos también propiedades eh, iniciales de las transformaciones lineales. En particular, vimos que la composición de transformaciones lineales produce nuevamente una transformación lineal. Como es usual, entonces, los invito a que realicen los ejercicios sobre transformaciones lineales y a que utilicen las ayudas computacionales diseñadas para esta clase. En particular, Manuel nos va a presentar una manera muy bonita de ejemplificar geométricamente el efecto que tienen las transformaciones lineales de R2 hacia R2. Bien, eh, les agradezco entonces y hasta una próxima oportunidad. Hola, mi nombre es Manuel Alejandro Clavijo Ceballos y te voy a ayudar a visualizar en GeoGebra lo aprendido durante esta sesión. En este primer applet quiero mostrarte tres ejemplos básicos de transformaciones lineales. La manera de visualizarlo es un plano R2 a la izquierda que representa el dominio de nuestra transformación lineal y un plano R2 a la derecha que representa nuestro codominio de la transformación lineal. Como podemos observar, en nuestro dominio podemos libremente modificar el vector U, modificando su dirección y su magnitud. El primer ejemplo que exploraremos es la transformación lineal que nos va a producir una rotación sobre este vector u. Veamos. A la derecha podemos ver el vector en rojo, el cual es el producto de efectuar la transformación lineal t1 al vector u. Como podemos observar, lo que está haciendo esta transformación lineal es rotar a nuestro vector u. Para eso podemos indicar viendo los ángulos. Esta línea punteada de la derecha representa la dirección original de nuestro vector. Como podemos observar, la transformación lineal lo que está haciendo es sumar un valor fijo de ángulo a la dirección original de nuestro vector u, sin modificar su magnitud. Nuestro segundo ejemplo modifica mediante dos escalares a y b las coordenadas del vector u. A la derecha podemos ver el resultado de transformar mediante la transformación lineal que envía a las componentes del vector u, x y y en el vector cuyas componentes son ax, by. Como podemos observar, en este caso modificamos tanto la magnitud como la dirección de nuestro vector original u. Finalmente, nuestra tercera transformación lineal nos introduce una modificación de la coordenada x de nuestro vector u. Estamos modificando mediante un escalar c la componente en x de nuestro vector en el codominio. Como podemos observar, esta transformación también modifica tanto la magnitud como la dirección de nuestro vector U original. Ahora, en este applet, vamos a representar de manera general una transformación lineal de R2 en R2. Sabemos que una transformación lineal debe ser una combinación lineal de las componentes originales del vector en el eje X y en el eje Y. Por eso podemos controlar independientemente los escalares A, B, C y D de nuestra transformación. Al igual que en el applet anterior estamos observando a la izquierda el dominio de nuestra transformación lineal y a la derecha el codominio de dicha transformación. Así que estamos observando el efecto geométrico de transformar el vector u de la izquierda en el vector que observamos a la derecha. Podemos modificar libremente los valores de todos los escalares teniendo en cuenta que este caso contiene a los tres casos generales que discutimos anteriormente. Hasta aquí la simulación.